La policía confirmó que el pasado 11 de mayo, Erika, la joven que fue asesinada en esa escena aterradora que se vivió el pasado domingo en un centro comercial del norte de Bogotá, por parte de su expareja, que llegó armado luego de sostener una discusión, le disparó y él se disparó en la cabeza, quedando malherido, siendo trasladado a un hospital y falleciendo en las últimas horas, pues la mujer había solicitado medidas de protección ante las autoridades del municipio de Soacha. Medidas de protección que prácticamente quedaron sobre el papel, porque el desenlace fue fatal.